Ayer, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales inició el evento de cartas a los usuarios del programa a aquellas personas mayores de 65 años que quieran viajar y disfrutar de unos días de vacaciones por un precio muy bajo. La idea ha sido siempre muy buena, de que a los viejos se les ayude a que no tengan, que tengan movilidad para poder estar donde les guste estar. Bueno, yo considero que tendría que haber mucho más, porque esa gente se lo merecen. Ya han recortado, y yo he escuchado un poco por la tele como, en fin, que está muy... Faltan. En total se ofertan más de 886.000 plazas de esta temporada. La mitad de plazas se ofertan a destinos del litoral peninsular, un 26% a costas isleñas y un 24% será turismo de escapada. Las reservas para viajar se pueden realizar a través de la web o las agencias de viaje. No he viajado porque yo aquí lo tengo todo. Alicante tiene un clima muy bueno, tiene mar, tiene montañas, tiene buenas amistades, pues no necesito más. Pues no he viajado nunca con el Inserso, estoy recién nomás me jubilé y todavía no he viajado. No, todavía, hombre, yo tengo una edad, pero todavía no estoy para esos sitios, ¿no? Pero espero que tarde todavía, ¿eh? No lo descarto. Pues no, porque las condiciones ya no son las mismas que tenía antes. La comercialización de los viajes del Inserso se ha retrasado este año después de que los mayoristas Mundiplan, Seniorplan, Nautalia y Soltour presentaran demandas contra la adjudicación de todos los lotes al grupo mallorquín Aboris. Los viajes se han activado de nuevo tras la desestimación de estos recursos por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El Inserso enviará casi 3 millones de cartas a más de 4.200.000 personas mayores y pensionistas de toda España. La provincia de Alicante será uno de los destinos que podrán elegir para viajar los próximos meses.